cuánto tiempo trabajaste en el instituto? 8 años. ¿Cuál es el horario que cumples diariamente en el instituto? Ayer tengo las 4, 4 y medio, 5. La mía termina a las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que te motiva a seguir colaborando con este proyecto? Amor a los niños. ¿Usted tiene una lista de menús o...? Es una minuta, diferente diario. ¿Cómo la vareas? Yo lo hago lo que toca de este día. Un día es una cosa y un día otra cosa. O sea, es una minuta diaria, no hay repetición de comida. Mejor llega pues una comida diferente. ¿O normas de aseo tienes implementado en tu lugar de trabajo? El microclorito. ¿Qué es lo que es el microclorito? El limpio, pues. Se llama limpio. El pan, el jabón, se lo paga a mi trato. Sí. Y el limpio es para desinfectar. ¿Tienes una persona que te ayude? Sí, ella es para el mar. Ella sale a las 3. ¿Y cómo te sientes con ella? ¿Cómo te sientes laborando en la cultura? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que te motiva a seguir trabajando? Por una parte, el amor a los niños, porque a mí me gusta el trabajo que yo hago. En este momento vamos a mirar cómo prosigue o cómo es la labor de la lista de día al día en el negocio, en el lugar de trabajo. Pero me tienen que mostrar cómo quedó el video. ¿Hace cuánto viene la escuela? ¿Dónde está gustando la comida de acá? ¿Qué es lo que más le gusta de la comida de acá? ¿Qué es todo? No, la robó, una cosa. ¿Qué se ve veniendo acá a comer? Hasta la puta. ¿Qué es lo que más le gusta? Está todo gordito, vea cómo lo tengo. ¿Todo le gusta? ¿Cómo están las ropitas? Así podemos ver cómo la Lucilina colabora.